Hey, buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Como ya lo vieron en el título, el día de hoy vamos a hacer un unboxing bastante importante porque es el unboxing del Google Pixel 7. Ojo, como lo vieron en el título, este es un teléfono reacondicionado. Es la primera vez que yo compro uno y quería enseñarles cómo vienen porque tal vez muchos no sepan, pero la mayoría de estos no vienen en su empaque original o no traen ciertas cosas de los teléfonos originales. ¿Qué es un teléfono reacondicionado? Pues teléfonos que tal vez fallaron, que tuvieron algún defecto de fábrica, los regresaron a la fábrica o al distribuidor original y los repararon. Entonces se supone que eso está bastante bien. Yo pedí algunas opiniones, esto lo pedí por parte de Amazon, me llegó bastante rápido, llegó en la fecha que dijeron, bastante temprano, y sin ningún problema vamos a abrirlo. Yo creo que aquí voy a tener que censurar algunas cositas. Así es como llega la caja. Normalmente aquí es donde nosotros veríamos el empaque del teléfono original, pero en esta parte llega de esta manera, una caja blanca de cartón común y corriente. Vamos a quitar esta y vamos a ver cómo es que llega el teléfono. Como pueden ver, tiene su cargador, su cable USB-C, pero no sé bien, tengo que ver algún unboxing aparte. Este adaptador se me hace un poquito chafa, la verdad. Como que tiene un peso algo raro. Yo tengo un cargador de Huawei que se siente bastante diferente, así es que no tendré problema. Pero si ustedes no lo tienen, pues tal vez puedan tener algún problema con que esto no sea original. De hecho, no tiene ningún brand de Google ni nada de esto. De hecho, el cable tampoco. Igual y esto es lo que falla. Lo que se me ocurre es que probablemente al sujeto que le haya fallado o algo así solo haya devuelto el teléfono y se haya quedado con los productos originales. Yo de todos modos tengo cables bastante buenos y un cargador muy muy potente. Vamos a ver qué tal llega el teléfono. No sé por qué llega, bueno, esto claro, para protección, pero no sé por qué viene con esto. Supongo que para este empaque. Vamos a ver qué también viene. Una etiquetita hecho en Tailandia, creo. Sí, hecho en Tailandia. Y viene bastante bonito. Ya no tiene una carátula protectora. Pero vamos a ver la estética. No viene rayado. No viene estrellado. No viene de ninguna manera. Viene completamente nuevo. Bueno, sabemos que no completamente nuevo. Pero con una estética 100%. Bueno, gente. Sin nada más que decir. Ya saben que los espero en directo, hacemos directos cada semana, directos de anime, directos de videojuegos, IRL y todo eso. También cabe decir que esta es la parte 1 porque es el unboxing. Posteriormente van a ver un video probando más que nada la cámara porque este teléfono lo quiero para bloguear en mi viaje a Japón. Y la parte 3, o en realidad esa sí va a ser la parte 2, contándoles cómo me está yendo con este teléfono. Yo creo que en un mes les voy diciendo si hubo algún problema, si falló algo, para ver si a ustedes también les conviene comprar un teléfono reacondicionado o no. La verdad es que a mí me salió mucho más barato por comprarlo reacondicionado, entonces esperemos que todo salga bien. Sin nada más que decir, nos vemos en directo.